Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel Cars, presentando siempre este seminario en dinámica de ventas. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? La atención es un tema tan importante. ¿Qué cosa es lo que busca una campaña de marketing? Una campaña de marketing tradicionalmente siempre ha buscado tu atención, ¿ok? Ahora bien, no confundamos el marketing tradicional con el marketing actual. No tiene nada que ver lo uno con el otro, ¿ok? El marketing, el digital marketing, que es lo que estamos viviendo en este momento, busca completamente tu atención. Antes buscaba tu atención, pero tú te podías dar el lujo, ¿ok?, de retirarte de la televisión, de la radio y no escuchar los comerciales. Hoy en día es diferente. Hoy en día la compañía está obligada, ¿ok?, está obligada a buscar algo que es muy importante, y no es otra cosa que buscar tu atención de tal manera que permita que finalmente el contenido sea lo que se transmita, que tú transmitas un contenido que sea importante para poder generar el contenido. Te está pasando la policía, me he puesto un poquito nervioso, disculpe. Uno no tendría que hacer esto en un sector público. No estoy seguro si ya se fue, espera. Ok. Entonces, lo que en realidad busca es completamente tu atención. En este momento, si no puedes generar atención en un televidente... Quiero ver si ya se fue. Sí, ya se fue la policía. Discúlpeme, acá te pueden arrestar por cualquier razón en este país. Ok. Por ejemplo, este policía consiguió que yo le prestara atención porque me asustó un poco, ¿ok? Entonces, hoy en día el marketing tradicional lo que hace es generar una situación de tal manera que tú tienes que entregar un buen contenido. ¿Y de qué se trata el buen contenido? El buen contenido apunta a que tú estés atento a lo que está pasando, a que tú presentes un video o escribas un blog o escribas un artículo o lo que sea, y tú logres retener la atención del televidente. Hoy en día todo pasa por generar atención. Atención. Si tú generas atención, si tú lo tienes atento al cliente, ¿ok?, al mercado al que tú apuntas, lo más probable es que te terminen comprando, te terminen adquiriendo el producto, se terminen acercando a ti, te terminen diciendo, ok, perfecto, vamos a hacer negocio. ¿Por qué? Porque terminan confiando en ti. Confían en ti en la medida que tú mantengas ese nivel de atención. Cuando tú produces contenido, ese contenido tiene que generar en el cliente, ¿ok? Tiene que generar en el cliente un comportamiento tal, ¿ok?, que despliegue un tiempo en el que te dedica a ti personalmente. ¿Y por qué te lo dedica a ti? Te lo dedica a ti porque el contenido que tú estás presentando genera un interés personal en el cliente, ¿ok? Al generar ese interés personal, lo que tú vas haciendo es incrementando más y más y más ese interés, de tal modo que finalmente el cliente se termina interesando tanto por ti que termina siendo cautivado. Al tú cautivar un cliente, inmediatamente el cliente decide hacerte un following, decide suscribirte a tu canal de repente, llámese Instagram, llámese Snapchat, llámese Twitter, llámese YouTube, llámese lo que sea, Facebook, lo que sea, ¿ok? Lamentablemente ha habido un giro muy grande en cuanto a lo que es la presentación de un producto o de un servicio. La radio fue suprimida por la televisión, y ahora la televisión muy probablemente va a ser suprimida por el digital marketing, ¿ok? Así que estamos en eso. Déjeme contestar esta llamada. Hello, this is Miguel. Yes. Yeah, that was my wife. Yeah, absolutely. Miguel, that's my name. That's my name. Yes.
Give me the physical address. 363 Washington Avenue, Unit 65, Miami Beach, 33139. Yeah, it's not working. I mean, the internet is not working, and it's because the power, it's gone, it's out. That's the reason. Yeah. It's also Unit 45 because they're running some, they're doing some remodeling, you know, at the tower. So that I believe that's the main reason, you know. Otherwise, I don't think there might be another reason. Yeah. Oh, okay. So what do you want me to do? No, we already did it. Yeah. We already contacted the management. Yeah. I'm not aware of that. It was my wife. She was the one who contacted the management. But she happens to be the president of the association. Okay, then what I'm gonna do, I'm gonna contact my wife, I'm gonna let her know what is going on, and most likely she's gonna contact you guys, okay? Yeah, I understand. No, just 65 and 45 so far. Yeah, two units, yes. Yeah. Okay. So I'm just gonna let my wife know what's going on, and let's see what's gonna be next, you know? We might contact you, we might not need to contact you, it depends. Okay, I understand. Okay. I understand. I'm gonna let my wife know. I'm really busy right now. I'm gonna let my wife know what's going on, and I'm gonna we will decide what's gonna be next. Okay. Okay. Thank you. Appreciate it, sir. Appreciate it. Bye bye. Bueno, lo siento mucho. Tenía que contestar esa llamada. Entonces, en este momento tuvo totalmente mi atención este señor. Yo no le podía decir que no, porque me he quedado sin internet desde el día de ayer. Están haciendo unas construcciones en los balcones del edificio. Entonces, ha capturado completamente mi atención. No le puedo decir que no porque yo necesito completamente la internet. Si no, no puedo trabajar. Gracias a Dios pude avanzar por la mañana. Pero
ya me quedé cortado, ya listo, estoy liquidado, no puedo avanzar más. Hoy en día, a través del digital marketing, lo que estamos buscando, lo que está buscando generalmente, en líneas generales, es tu completa atención. Una vez que logran cautivar, captar esa atención producto del contenido, es que tú inmediatamente adhieres a ese proyecto, ¿ok? A esa visión, a esa perspectiva. Estamos en un mundo de la atención. La atención va a definir lo que va a ser el decurso del marketing durante los próximos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Va a ser muy importante captar esa atención, la atención. Si tú logras captar la atención de una tercera persona, en este caso de un cliente, créeme, vas a tener muchas ventas. Vamos a tener que cerrar esto porque se puso un poquito complicado con esta llamada telefónica. Yo soy Miguel, para Miguel Oscar, presentando este seminario en Dinámica de Ventas. Ya regreso, chao.